Doble clic en TVTiempo.cl y comenzamos a revisar el pronóstico para todo el país. Bienvenidos. Este miércoles tuvimos cálidas temperaturas en el centro, 25 grados alcanzamos en Santiago. Además se registraron precipitaciones en la parte sur del país. El jueves la zona central se mantiene soleada y con temperaturas primaverales. Este frente va a dejar chubascos desde la Araucanía a Magallanes. Revisemos el detalle. La costa del extremo norte amanece sin ver el sol, pero abre hasta quedar totalmente despejada. Los valles estarán soleados en todo el tramo. La región de Atacama pasará de nublado a despejado en la costa. Los valles estarán a todo sol con altas temperaturas. Coquimbo estará soleado con escasas nubes en el horizonte. Valparaíso tendrá un día con cielo transparente. En La Ligua deberán esperar 27 grados y Viña del Mar 20. Con un cielo sin nubes seguirá la región de O'Higgins. El Maule también estará con cielo despejado, pero con una que otra nube alta. 24 grados será la máxima en Rancagua y 23 en Talca. Cielo parcial tendrá la región de Ñuble, entre nublado y parcial en el Biobío. La Araucanía estará más bien invernal, cubierto y con chubascos aislados. Las precipitaciones seguirán presentes en las regiones de los ríos y los lagos, las que serán de carácter débiles. En Aysén tendrán cielo cubierto y con chubascos. En Magallanes las precipitaciones se extenderán a la zona norte de la región. Y en Chile insular les cuento que el cielo seguirá nublado en Juan Fernández. En Rapa Nui se espera lluvia y nevada sobre la Antártica chilena. Santiago tendrá un jueves cálido, la mañana estará despejada con una mínima que oscilará entre los 5 y 7 grados. En la tarde el sol seguirá sobre la capital. Las máximas llegarán a estar entre los 25 y 27 grados, como pueden ver en pantalla. En la proyección a 3 días, les cuento, en el norte pasará de nublado a parcial en la costa del tramo, escasas nubes en los valles. En la zona central los próximos días estarán soleados con altas temperaturas, en especial en los valles. En el sur el viernes habrán chubascos entre los lagos y Magallanes. El sábado estarán desde los lagos al sur y el domingo en el extremo austral. Termina el informe del tiempo, pero lo dejamos invitados para que no se pierda de lunes a jueves Fuerza de Mujer. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.